Hola, bienvenidas a la primera entrega de la serie Arte, Activismo y lo Común. Soy Sara Nadal Melcior, enseño en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Nueva York. Me gustaría en primer lugar agradecer al King Juan Carlos Center ese techo virtual que nos proporcionan hoy, a su apoyo para el proyecto y sobre todo a su directora, mi colega Jordana Mendelssohn, y a la directora asociada del centro, Laura Turegano. Y también, aunque no las veáis, a Isabel y Laia, que están produciendo el evento y se están encargando de las imágenes. Voy a presentar muy brevemente es la serie que inauguramos hoy con el artista Pol Ramírez Jonas y continuamos el semestre que viene con la filósofa catalana Marina Garcés. Esta propuesta se centra en la experiencia, la performatividad entendidas como propuestas activistas y nómadas que niegan y afirman su especificidad en tanto arte, filosofía, política y pedagogía, porque siempre ocupan lugares y discursos que en principio no les pertenecen y que una y otra vez cruzan las fronteras que los separan. Las participantes en estas conversaciones nos presentan ensamblajes de prácticas y esferas que saben incompletas y a veces exploratorias o especulativas y que se sitúan más allá de la contemplación estética y de la mera reproducción de saberes. En esta serie, pensar es una forma de hacer y hacer una forma de pensar, y ninguna de las dos cosas se puede hacer en solitario. De ahí la insistencia en programar conversaciones y no charlas, en un intento de enfatizar nuestra dependencia de la interlocución de las otras, tanto presentes como ausentes. De alguna manera podríamos decir que se trata de prácticas contra el ensimismamiento, la pasividad o el fetichismo del arte objeto. Una llamada a contestar a la pregunta: ¿qué hacer con un hacer y un involucrarse en los procesos sensibles que nos construyen como colectividad, como prefiguraciones de una comunidad posible? El título de la conversación de hoy es Public Trust, un concepto de Thomas Jefferson que podría traducirse al español como confianza pública o bien público. Es un título de una obra de Pol Ramírez Jonas, a que voy a presentar hoy. Estamos absolutamente entusiasmadas de que él inicie esta serie. No podríamos haber encontrado una persona más adecuada que represente los intentos del proyecto. Pol Ramírez Jonas es un artista y enseñante norteamericano y hondureño, profesor en Hunter College, CUNY, la Universidad Pública de Nueva York, y basado en Brooklyn. En las tres últimas décadas, Paul ha cuestionado los conceptos de arte y de lo público a través de obras que generan una participación activa y un intercambio colectivo. Sus obras han ocupado galerías, espacios públicos, espacios urbanos, instituciones que no siempre están vinculadas al mundo del arte. Está representado por la Galería Nara Roester, ubicada en Sao Paulo y Nueva York. Paul ha presentado su trabajo en el Museo Jumex de la Ciudad de México, en el New Museum de la Ciudad de Nueva York, en la Pinacoteca de Estado de Sao Paulo, The Aldrich Contemporary Museum en Connecticut, The Blanton Museum en Texas, The Icon Gallery en el Reino Unido, entre otros muchos lugares. En el 2007, el Contemporary Art Museum de Houston presentó la retrospectiva de sus últimos 25 años con el título bilingüe Atlas Plural Monumental. Ahora mismo la pieza Eternal Flame se puede visitar y sobre todo se puede usar en el Socrates Sculpture Park en Queens. La práctica artística de Paul es un proceso de socialización que a menudo descubre la fragilidad y la desigualdad de un espacio público en retroceso permanente. Sus obras se han ocupado de la temporalidad, el juramento, el experimento científico, la llave como talismán, el contrato o la ceremonia. En el 2010, su Quito de City, la obra por la que muchos lo conocéis, repartió miles de llaves a través de la ciudad de Nueva York que permitieron a 25.000 de sus habitantes visitar espacios urbanos normalmente cerrados y reflexionar sobre el acceso y la exclusión, lo privado y lo público. De alguna manera podríamos hablar de microutopías basadas en las posibilidades de la interacción social y contra la banalización de la participación en el capitalismo tardío. Unidades mínimas de intervención que desvelan los gestos inconscientes que estructuran a la institución. Para lograrlo, Paul delega no ya la producción, sino el sentido de la obra, que queda en manos de las que se relacionan, interaccionan con ella. Finalmente, la construyen como una práctica compartida, como un acontecer comunitario. Paul también, eso es algo que me gusta mucho de su práctica, está alejado de algo que Andrea Fraser, la artista, ha dado a llamar la política de la culpa, en la que el arte, el mundo del arte, se siente culpable por tener una posición, de privilegio. En su lugar, Paul nos propone
ocupar o infiltrar lo público a través de una práctica artística que toma prestadas sus formas y no retiene ni privilegios ni especificidades, y que sobrevive como una apuesta por la pluralidad. Una pluralidad que abarca tanto los materiales, corcho, madera, tinta, acero, vídeo, cartón, tela, como lo inmaterial, el habla, el afecto, la confianza, el gesto, la música, la voz. Antes de comenzar la conversación, algunos pocos detalles técnicos. Podéis poner vuestras preguntas en el casillero de comments, y a las 6 abriremos a la charla al público y Natalia Aguilar Várquez se va a unir a nosotros como moderadora. También podéis usar los subtítulos, que estarán disponibles a lo largo de toda la conversación. Vamos a comenzar con la primera pieza. Seguramente la tenéis ya en la pantalla. Empezamos con esta imagen porque es una pieza que ha adquirido nuevas resonancias en el contexto actual. A todos nos viene a la mente inmediatamente la estatua de Lee en Virginia y a la formación de nuevos monumentos performativos de manos de Black Lives Matter. Se trata, en este caso, mucho, no tanto de destruir monumentos, como a veces se ha dicho, como de producir nuevas imágenes y de intervenir en los archivos de imágenes que contiene cualquier monumento. La obra se llama The Commons, es del 2010, la podíamos traducir por Los Comunes, y es un monumento performativo que reapropia la forma de la estatua ecuestre y delega su autoridad a la audiencia. Para empezar, Paul desensilla al jinete y lo convierte a la estatua en un soporte blando para una pluralidad de voces que conmemoran su propia multiplicidad y la provisionalidad del monumento de corcho, y que nos recuerdan que la historia se hace. De esta manera logra inscribir un futuro y no ya un pasado. Aquí me gustaría recordar, para iniciar la pregunta a Paul, que a veces se ha criticado a los monumentos performativos por su presentismo, por ser monumentos que solamente hablan del presente y que no se conectan con el pasado, con el futuro. Y me comentaba hace poquito, Paul, que en ese momento ese tipo de proyecto no le interesa y tiene que ver con el contexto político actual. Y la pregunta que tengo para él es, ¿cómo ha cambiado el contexto actual tu relación con esta pieza en particular y con el proyecto de los monumentos performativos? Gracias por estar aquí. Pues es interesante porque yo siempre me gusta mucho esa idea de tomar prestadas las formas. Yo siempre digo, yo no invento nada, y es como la idea de que un monumento ecuestre que inscribe el terreno público, ¿verdad? O la esfera pública con algo permanente, con una inscripción permanente, que es una violencia muy fuerte, es piedra y metal y una persona específica, y que no se puede cambiar, sobre todo viendo de Latinoamérica, después se cambia todo el tiempo, ¿verdad? Se sube un estudiante y cubre la cabeza con una bandera, o se utiliza pintura para cambiar el color. Una estatua se vuelve roja, y ese tipo de transformación pasa todo el tiempo. Cuando los estadounidenses invadieron Irak, hicieron un gesto muy simbólico, que fueron y derribaron la estatua de Saddam Hussein, que es como hacer una como reactuación simbólica de lo que estaban haciendo. Entonces, la historia está repleta de este tipo de transformaciones, y yo simplemente, como lo hice, simplemente es como enfatizo esa posibilidad del monumento. Lo que ha cambiado es que eso generalmente no pasa mucho en los Estados Unidos, y de repente está pasando. Entonces yo siempre digo, bueno, se me acabó el negocio, ¿verdad? Es como ya no puedo hacer ese tipo de obra. Pero también está la amnesia, es algo que hay que recordarse, y hay que siempre como reenfatizar que se puede hacer, que es posible. Sí, pero ahora hasta tengo envidia lo que pasó hace poco en Inglaterra, que tomaron una estatua y la pusieron debajo del agua. Pensé, qué envidia, eso hubiera sido una obra perfecta. Es como no se destruye el monumento, todo el mundo sabe dónde está, pero ya no es visible, está debajo del agua. Me parece algo muy poético, y ojalá lo hubiera podido hacer. No, es precioso, pero es interesante cómo has descubierto tus grupos en la vida cotidiana del país en este momento, que es algo que rara vez vemos. Y me recuerda también, cuando te estaba escuchando, hay una cita del Ocaso de los Ídolos de Nietzsche, en el que un momento dice que
hay que escuchar a los, hay que poner un diapasón en los ídolos para escuchar lo que dicen. Y hay una cosa que me gusta mucho de tu obra, es que cuando, también tienes la posibilidad de que la gente interactúa con la obra a través de pequeños mensajes que funcionan por acumulación. Y quería hablar un poquito, tuviste una obra anterior que se llamaba Publicar, que también trabajaba con la idea del corcho y del anuncio, de la pequeña nota. Y me gustaría que me hablaras un poco de tu experiencia, de ver cómo tu escultura se va llenando de mensajes que a veces se hablan unos a otros. Sí, es interesante porque yo muchas veces pienso que la esfera pública está dañada y que la labor que tengo que hacer es casi como un remedio. Y a veces me parece hasta un poco desesperado porque no es... Y bueno, antes de que discutamos que todos somos iguales, los derechos y todo eso, está tan dañado que tal vez tenemos que hablar simplemente que la participación es posible, que la palabra puede contener una promesa. Entonces me parece que estoy en una obra de remedio súper básico de ciertas cosas que deberían, que tal vez antes eran más saludables, pero tal vez simplemente la nostalgia de una época que no existía. Pero yo me presto mucha atención a lo que pasa en el internet y luego trato de sacarlo de ahí y rematerializarlo para que sea lento y sea análogo otra vez. Esa idea de que una escultura recibe pequeños mensajes que se van, ¿te puedes decir concatenar? ¿Te puedes? No. Concatenados, sí, encadenados. Y se van concatenando hasta que creen un texto más grande. Parece una idea fantástica, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa en Instagram o Facebook todo el tiempo. La idea del comentario me gusta mucho, pero también creo que cómo hacer que el comentario sea más... más lento para que nos demos cuenta que eso es lo que estamos haciendo. Estamos comentando y al comentar todos creamos un texto. Pero hay algo que en el internet eso se vuelve desechable. Y es como si lo saco de la pantalla y lo pongo otra vez en este espacio, en el espacio real y físico, creo que toma otro matiz completamente distinto. Creo que es una idea recurrente, que cuando materializas tu trabajo, cuando usas materiales que de alguna manera están dando cuerpo, encarnando las ideas en las que trabajas, estás también parando un poco el tiempo. No quiere decir, tus espectadores, por lo que yo he experimentado, no son contemplativos, pero sí reflexivos. Reflexionamos sobre introducir el pin en la estatua, la sensación que una tiene, básicamente casi manualmente al hacer ese gesto. Y me preguntaba también, vamos a hablar de pocas obras, porque Paul tiene una obra increíblemente extensa y hemos decidido centrarnos solamente en tres. Podríamos haber elegido muchísimas y os sugiero que todos vais a ver todas las otras que están disponibles. Pero también me gustaría hacer como una especie de una pregunta también que tiene que ver con tu labor pedagógica y cómo está conectada con tu práctica artística. Una de las cosas que has estado haciendo durante los últimos años en colaboración con Claire Bishop es un curso que se llama Social Practice. Es un curso que haces en CUNY y en el que integras la relación con la ciudad de Nueva York en el curso. Pensaba sobre todo en cuando te he escuchado hablar de las visitas a los juzgados, a las plazas, a cuando hacéis recorridos que recrean itinerarios de otros artistas como Gordon Mara Clark. Y me gustaría que nos hablaras un poco cómo tu clase funciona como un laboratorio pedagógico urbano que de alguna manera establece una práctica que al mismo tiempo teoriza lo que podría significar una práctica social. Y cómo está hasta cierto punto en relación o en diálogo con tu práctica en el estudio. Sí, yo sabía que me ibas a preguntar esto y lo interesante es que no me acuerdo cuánto esa clase saltó de un seminario que era súper teórico donde leíamos Foucault y leíamos Habermas y leíamos diferentes teorías de lo que es la esfera pública y miramos artistas que han creado realmente obras fantásticas en el espacio público. Y Claire, claro, critica mucho el social practice y ella no... Los dos tenemos opiniones completamente opuestas, pero nos queremos mucho. Y de alguna manera queríamos colaborar desde hace años en dar una clase juntos. Y no sé cómo, una vez, es como que los dos juntos logramos algo que sobrepase lo que hubiéramos hecho solos. Se nos ocurrió, obvio, que la clase nunca tiene que
juntarse en la escuela, sino que tiene que juntarse en un diferente tipo de espacio público, y refleja mucho la obra que hice Quito de serie. Entonces pensamos, ah, tenemos que ir a un cementerio, tenemos que ir a un parque, tenemos que ir a la corte. Y una vez que empezamos a pensar de esa manera, fue muy fácil decir, ah, si vamos a la corte, tenemos que leer este texto. Si vamos al cementerio, tenemos que leer este texto. Y también encontramos ejemplos de arte público en cada tipo de espacio. Uh-huh. Y se volvió tan divertido que podríamos, la clase solo dura 15 semanas, porque eso es un semestre en nuestra escuela, pero tenemos como 30 lugares donde queríamos ir, y siempre nos duele decir, bueno, este año no vamos a ir al río, porque tenemos una clase donde nos metemos en canoas y vamos en como un río que es el río más, con la polución más alta en los Estados Unidos, uh-huh. y alguien que es un especialista sobre cómo van a tratar de recuperar la pureza del agua, nos da una guía y vamos remando, pero llegamos a una obra pública también de arte que está justo en las orillas del río. Por cierto modo, es casi como una obra. Sí, total. Casi como una obra. Entonces, hay veces que no sé qué demarca lo que es una obra y lo que es una clase y lo que es un proyecto pedagógico, y me interesa mucho eso. Por cierto, que estoy trabajando en un proyecto donde eso se va a confundir aún más. Uh-huh. Porque ahora es como, bueno, ahora es hacerlo a propósito, ¿verdad? Entonces, muchas técnicas de pedagogía terminan en la obra, y muchas cosas que descubren la obra terminan en la clase. No, me gustaría seguir hablando de esa técnica de desplazamiento, donde la pedagogía está donde esperarías que hubiera arte y el arte está donde esperarías que hubiera pedagogía, esa dislocación que es un producto en tu obra. Y me gustaría ahora hablar, hablábamos un poquito antes cuando tratabas el espacio público y de la idea de curar o de cuidar el espacio público. Y me gustaría hablar de una obra en la que vuelves a Honduras. Es una obra de el año anterior a The Commons, una obra que se llama Dictar y Recordar, en la que, usando tecnologías anacronistas como la máquina de escribir o las notas escritas, haces un ejercicio de sociología teatral en la que 10 mecanógrafas se ofrecen a escuchar y documentar los recuerdos y las historias de los habitantes de Honduras. Y estos ejercicios en historias menores y minorizadas se acumulan para revelar un tejido social que es también un archivo de un violento trauma político colectivo que todavía sigue en Honduras. Entonces, la confianza, la vulnerabilidad, la relación entre ellas son las claves del proyecto y la creación de una zona de seguridad y de cuidado capaz de reparar y suturar el tejido social basado en ensamblajes, pluralidad y desacuerdo. Me gustaría hablar de este proyecto en tanto una especie de poética del cuidado también, en la idea de la confianza, de tener cuidado, de guardar un archivo, de poner una cierta cantidad de afecto en ese archivo. Y me gustaría también que hablaras de las diferentes maneras de relacionarse con ese proyecto. Por una parte tenemos la relación que tiene el que habla, luego está el que está escuchando, esperando que hable es otra persona, está la manecanógrafa, está la gente que ve los restos del proyecto en un archivo en el Smithsonian. Estás tú que de alguna manera orquestas el proyecto, pero te inhibes en el momento de la producción. Me gustaría que nos hablaras de ese proyecto, porque además es un proyecto increíblemente complicado temporalmente. Estás trabajando en varias temporalidades al mismo tiempo, en varios medios. De por cierto que lo hice al mismo tiempo que Quito de City, que la llave de la ciudad, y en uno participaron más de 20.000 personas y en el otro participaron 240 y pico de personas, y siempre pienso que la cantidad de participación no hace que un proyecto sea mejor o peor, que esa no es la medida de un proyecto. Pero Dictar y Recordar es súper específico para Honduras, nunca puede salir de Honduras, casi tratamos de mostrarlo en Houston, realmente no sé si hizo ningún sentido, pero Honduras tiene la peculiaridad. Es un país muy peculiar porque tiene más gobiernos que años de independencia. Entonces, cuando de chico estudiamos que llegó Colón en su cuarto viaje, que empezó la colonia, estudiamos la colonia, estudiamos la independencia, estudiamos la guerra civil que siguió justo después de la independencia, y luego
ya dejamos de estudiar historia y vamos directamente al presente y estudiamos, tenemos clase de cívica. Porque el caos total de la historia de Honduras como república es enorme. Es como hay un gobierno de 6 días, hay veces donde hay 2 gobiernos, entonces es casi imposible de estudiar. Hay muy, no hay buenos archivos muchas veces sobre la historia. Los historiadores de Honduras que han tenido que escribir historias de Honduras han tenido que ir a Washington a sacar reportes del embajador norteamericano que manda semanalmente o diariamente a Washington, porque ese es el mejor archivo de lo que pasó en Honduras. Entonces, la historia uno la aprende de una manera todavía oral. Es como tu abuela te cuenta que su papá luchó en esta guerra con tal y tal general, y la abuela de tu amigo te cuenta otro pedazo de la historia, y lo vas juntando tú solo. Entonces había como esta fantasía que yo tenía de que si todo el mundo cuenta lo que sabe, podemos juntar una historia total de Honduras. Pero también hay cierto sentido del humor, porque todos sabemos que no hay, que esta no es la manera de escribir la historia de Honduras, pero recalca el problema del país. Entonces, retornando a la idea de que yo no creo nada, sino que todas las formas son prestadas, yo pensé mucho en lo que pasó en Sudáfrica y lo que pasó en la Argentina después de apartheid y después de la dictadura, que era un proceso de escuchar, donde la gente podía venir y dar testimonio de lo que pasó en vez de juzgar el pasado. Entonces pensé, ¿cómo puedo crear la misma dinámica en Honduras con un presupuesto muy bajo? Lo de dictar es simplemente que al dictar contamos nuestra historia en voz alta. La obra podría haber sido que tú llegas y me das tu historia ya escrita, o tú llegas y tú escribes tu historia. Pero al dictar tienes que tomar la historia y ponerla en tu voz y en voz alta. Y eso crea la oportunidad de que otra gente pueda escucharla. Y una vez que los mecanógrafas terminaban de escribirlo, iba a la pared. Entonces también había gente que podía llegar más tarde y leer cómo se iban acumulando las historias. Solo 24 horas, sin parar. Era un límite un poco fantástico, ¿verdad? Que en 24 horas podríamos hacerlo, y ese límite también creaba un sentido más de lo absurdo que es tratar de hacerlo de esta manera. Pero es curioso porque es uno de los proyectos que a veces dices que es el menos cómico de todos esos proyectos, pero al poner 24 horas estás como de alguna manera replicando la intensidad de un gobierno por año que tú recuerdas de niño. Estás colocando en la misma posición. Y quería hablar un poquito de la cuestión de la tecnología de la escritura, porque los proyectos que hemos elegido para esta charla, todos tienen un componente de escritura. Y parecería que la escritura es algo a lo que das precedencia, pero cuando uno se va fijando en lo que haces, parecería que siempre la primera parte es la escucha y la voz, y que simplemente tenemos una especie de sensación de que la escritura está allí para inscribir la voz particular, que lo que más te interesa es más el habla, la peculiaridad de la voz humana, la sensación de poder escuchar. Por eso recordaba tanto la idea del diapasón en Nietzsche, ¿no? Que realmente hay algo en que realmente te veo siempre dando el golpe del diapasón y a ver cómo suena esto. Y quería que hablas un poquito de esta fascinación por la oralidad también. Incluso tienes piezas anteriores en las que trabajas con la resonancia de objetos, trabajas con la musicalidad. Y me preguntaba cómo relacionas estas dos tecnologías. Hablas muchas veces de lo que es el acto del habla y cómo utilizas la palabra abracadabra, que en arameico significa hablo al crear, hablo, la idea del habla como el speech act, un poco de que estamos acostumbrados a la palabra nostre. Me preguntaba si podrías hablar un poquito más de ese aspecto de tu trabajo. ¿Cómo se dice speech act en castellano? Se dice acto de habla, pero yo incluso tengo un speech act escrito así para sí, referirse al concepto, porque es angloamericano. Es raro porque aunque leo mucho, no soy un artista teórico. Lo que pasa es que empiezo a hacer algo en la práctica y de repente no tengo como la habilidad de hablar de eso y empiezo a leer algo para tener un vocabulario. Entonces yo ya empezaba a usar el habla sin entender. Y leí lo que era un speech act y empecé a leer sobre lo que es un acto de hablar. Entonces me di cuenta, claro, es como
me interesa la participación y quiero que la participación sea una transacción. O sea, que no es simplemente que yo llegué, toqué un botón y pasó algo. Yo quiero que tú me des algo y yo te doy algo de regreso, pero no puede ser dinero. Y entonces, ¿qué es lo que tienes tú ahora, Sara, contigo para poder hacer un intercambio conmigo? Y una de las pocas cosas que todo el mundo tiene es el habla. Y entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer con la palabra de la gente? Entonces hay hechizos, hay mentiras, hay promesas, hay juramentos, todas las cosas que puedes hacer, chismes, todas las cosas que tú puedes hacer con el habla me interesan formalmente. Pero también hay otra dimensión que, claro, esas son las cosas que crean esta fábrica de esfera pública que me interesa. Y entonces digo, es un momento delicioso cuando te das cuenta que algo no es coincidencia. Pero se me olvida, ¿qué es lo que me preguntaste? Si me interesa más lo oral. La otra parte que me interesa sobre la inscripción es que en el arte siempre hay esta como tensión falsa entre lo visual y lo escrito. Así, si lo puedes escribir, porque es arte visual, que no deberías usar palabras en el arte visual. Pero yo soy muy aficionado de los sumerios y siempre digo, cuando aparece la escritura, no hay nada abstracto, ¿verdad? Es un libro está hecho de la misma manera que se hace un ladrillo. O sea que un libro y un edificio son casi la misma cosa. Es como agarras el barro y lo inscribes. Entonces me interesa que, bueno, que el habla es un acto y que la escritura es un tipo de tallado casi. Entonces me interesa que las notas van en el corcho y tienes que poner un pinche. Es como, siempre he querido hacer una obra que no he logrado, es que alguien hace un dibujo y lo puede poner en el museo, pero tienen que clavar un clavo en la pared del museo y luego poner el dibujo. Todos esos actos donde algo expresivo también se vuelve algo muy básico y performativo. No, pero es verdad que hay como una consistencia, siempre hay una versión como háptica de las palabras. En la próxima pieza que vamos a ver, las personas participantes tocan las letras y las colocan. Hay como una especie de manualización del acto de la escritura, en la que sí. Es un acto de escultura, es un acto de dibujo, es un acto de inscripción, de rayado, de hacer una sutura. Me gustaría hablar del próximo proyecto, que es el que da título a la charla de hoy. Es el que vamos a pasar más tiempo discutiendo. Es una obra del 2016. Es un estudio de la promesa y de su degradación. Hemos hablado ya de la importancia de los actos de habla en la obra de Paul. Son actos que producen realidad, que producen comportamiento, que cambian el contrato social. Y en este caso, el estudio Public Trust también es un estudio sobre la respuesta y la responsabilidad que esa respuesta demanda. La pieza funciona también como una taxonomía bastante cómica, en la que los elementos de la promesa, por ejemplo, se colocan sobre la mesa. Hay algo sobre la distribución en la mesa que me parece que tiene un elemento súper cómico y muy, muy, muy lúdico en la obra de Paul. En la mesa aparece la placa, el apretón de manos se produce sobre la mesa, aparece un contrato, aparece una Biblia, aparece una piedra, la Constitución americana, se puede firmar, se puede usar sangre, se puede hacer una marca. La pregunta de la obra parece ser si lo público puede reactivarse a partir de pequeños gestos, microgestos que demuestran la inestabilidad y la porosidad de la asamblea, la vulnerabilidad de la asamblea como la versión inmaterializada de la obra, la asamblea como la extracción de la organización social de la obra, y que convierten a la obra en una especie de ensayo de un teatro democrático. Y para esta obra tenemos un pequeño vídeo de unos 5 minutos. Os lo vamos a poner y luego Paul y yo hablaremos más detalladamente de esta pieza. Well, this is the promise table, and with here you can make a promise. Please take a seat. Are you making a promise together or are you making a promise alone? Well, we ask people to make a promise and then we put them along with other promises that we hear daily on the news. So things countries, politicians, weather people have all said that they're going to do. And then we put it up on the board for everyone to see.
sunsets at 7:01 today. India pledges to join climate deal. Chelsea Clinton vows to stay friends with Ivanka Trump. And here's a space for your promise. So have you thought of your promise? Oh, okay, wait a minute, let me think about this. I don't think I make many promises. Sometimes we promise things and our situation changes. I don't think people have made many promises to me, nor would I ask them to make promises to me. I'm more concerned about if I don't achieve what I put out there, I'll be disappointed in myself. I'm very non-committal. But if I do, I take it pretty seriously and follow through with something. Especially in the public realm. We have a promise! It's funny because there's a lot of things I don't understand about public interaction, and there's some things I understand really well. And then there's something where I always feel naive, but it's always turned out true, is that I really trust people. If you trust people, if I'm doing a gesture of trusting you, really, not like a simulation of trust or a condescending trust, like really, I trust you, then I feel like people always meet you halfway. Making a promise public has many steps, yes. Right? A promise is a way for us to have like a little like contract together. So that's why we're going to put it down on paper now. It's both a contract and a drawing simultaneously. It also has our seal. And now all this needs to be complete is your signature. Now you have a choice. You can either give us your signature, sure. Your fingerprints, or sure. Your blood. Which would sure. You like? And put the blood anywhere you want. We have a promise. If you really believe in everyone's an artist, you gotta make space for that. As much as a control freak as I can be about like the font size and the table and all of these objects, then what happens in the space that's literally being framed for the participant, I can't control that, right? But I'm trying to create a really strict framework for you to say something. So it's like I'm not delivering content as much as like trying to make space for the viewer's content. We have a promise. Yay. In order for your promise to become real, you have the option to make an oath or a vow. We have the US Constitution, a Jupiter stone. And I swear to God. Okay, so when you shake my hand, you say the promise out loud. I promise to forgive my flaws. I suppose enjoy your life seems like a better. I would promise to expand people's horizons. I promise to be a bridge that connects people to their destiny. I didn't realize that you, like, you know, take an oath and put your name on it. And they give you a copy of it. If I, like, frame it or something, I'll see it all the time. So now you're going to see your words. And I plan to, like, frame it and carry it with me. That's why I like it. Yes. Because it will hold me accountable. Exactly. I think I'm going to keep this someplace I can see it often. I have a lot of hope for those drawings sitting in people's homes for years and years and years. And that is also a public I'm interested in. Like, the friend who comes to dinner is like, what's that? Oh, blah, blah, blah. And then the story morphs and deforms and lives on. The other promises on the board, I don't know, they don't matter to me. Nobody means what they say. And it's all empty promises to me now. It's sort of like the word love these days. Everyone uses the word love so casually. I think that we are challenged in our generation and at this time in life where people are saying all kind of things, especially if you consider, you know, this is the political time. There's something I don't understand, which is that at the human level, we trust each other and we believe everyone is wonderful and everyone's a good person. But then as we scale it up, you can see there's a complete breakdown of trust. With this piece and hopefully with other pieces, I want to understand that. I actually don't have the answer, but it is the question I'm trying to figure out. Why is it that these contracts degrade as we scale them up? Thank you.
Gracias, Isabel. Bueno, mucho para comentar con el vídeo. Tengo una pequeña pregunta breve para orientar la discusión y luego ya empezamos a conectar las diferentes obras. ¿Cómo te parece que podemos distinguir lo menor o lo cotidiano de lo banal? ¿Y podrías desarrollar un poquito el papel de la promesa en tu obra en general y en Public Trust en particular? Parece que es un tema recurrente que te interesa muchísimo, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con el intercambio, con la seguridad y con el cuidado. Y me preguntaba si podríamos hablar más extensamente de esta cuestión de la promesa, de la posibilidad de un futuro común. Sí, creo que la promesa, claro, es un speech act, es un acto que podemos hacer con nuestra voz. Y creo que al principio estaba tratando de hacer obras donde el intercambio era conmigo o con la obra. Y empecé a decir, bueno, que si la obra puede ser un intercambio entre dos personas. Entonces, o entre, donde el valor o la... el valor o el significado no es simplemente en relación a la obra, pero se va hacia afuera. Ya con Key to the City, con la llave de la ciudad, empieza porque tú le das la llave a otra persona. Muchas de estas promesas son promesas que la gente se hace a sí misma o hacia otras personas. Pero la promesa es, no sé, es interesante porque la banalidad. Como estos proyectos quedan muy internos, el participante le da mucho sentido y significado al participante y a mí y a la gente que lo facilita, pero no circula muy bien, no circula como una pintura o un dibujo. Entonces, recientemente he empezado a hacer como pedirle a alguien que hace documentales, de que si quieren hacer un documental sobre la obra. Y para esta obra le pedí a dos documentaristas que hicieran un documental que ustedes acaban de ver, pero también le pedí a un escritor, a Alex Provan, que escribiera algo. Y no es como cuando comisionas a alguien que escriba algo sobre la obra, es literalmente digo, Alex, tú puedes escribir cualquier texto que quieras, va a ir en un libro. Y Alex discutió mucho que él empezó a sentarse en la mesa a escuchar cómo sucedían estas promesas. Y decía que lo que le interesaba mucho es que si tú lees la promesa desde lejos, a veces es súper banal. Pero si estás adentro y escuchas de lo que se trata, a veces te das cuenta que es completamente otro mundo. Digamos, alguien dijo que iban a probar distintas comidas y él le parecía como súper, como, eso no importa, ¿verdad? No es realmente algo pesado o que tenga mucho significado, pero él presenció la promesa y era como una manera que esa persona estaba prometiéndose que iban a tratar de expandir su sexualidad, pero también no lo querían decir en público de una manera que todos entendieran, pero lo quería decir de una manera que ella misma lo entendiera. Entonces hay muchas cosas así, o de repente alguien llega y dice que no se va a suicidar, eso obvio que es una promesa muy fuerte, pero a veces hay cosas que son banales. Alguien dice, prometo ser una persona mejor. Parece banal, pero en el momento no lo es. Y creo que, por un lado, soy un populista, ¿verdad? Y eso quiere decir que creo mucho en la gente y tengo que hacer obras donde la gente puede discutir lo que les interesa a su nivel y donde ellos están. Y no puede tener un elitismo que dice que por el tipo de lenguaje que ha usado o el tipo de sentimiento que el participante ha usado, no es importante. Entonces, no sé cuál es la línea entre lo banal y no lo banal. Digamos, una de mis promesas favoritas es cuando yo digo, see you tomorrow, nos vemos mañana, ¿verdad? Es como, es tan banal, pero cuando lo pienso es como, es súper potente. Y me gusta mucho eso cuando le doy, a veces me pierdo en eso, es como, a veces puedo ver un sticker que dice frágil, y es como, digo, frágil, Dios mío. No, pero es algo que tu obra realmente, cuando he estado interactuando con tus obras, soy mucho más consciente, de esas palabras se iluminan con otra intención, o sea, aprendes a leerlas de otra manera. Y yo pienso que solo lo puedes hacer si hablas más de un idioma. Porque sí. Es como pasando del español al inglés y del inglés al español, es cuando uno se da cuenta de lo que
del significado de ciertas palabras. Si las usas y no las conoces en otra versión, no realmente, no puedes ver realmente la profundidad de cada palabra. Y la confianza, digamos, Public Trust confía mucho en la gente, pero también The Commons confía mucho en la gente. Las instituciones siempre se ponen nerviosas. ¿Qué pasa si alguien dice o escribe una barbaridad? Y es como, tienes que aceptar que eso casi, tengo que tomar una posición que eso es imposible. Que todos los seres humanos tienen valor y que cualquier persona va a ser responsable de alguna manera. Eso se relaciona, sí. No digo, eso se relaciona totalmente a la pedagogía, ¿verdad? Es la pedagogía de Paulo Freire, que tienes que decir que las personas no son vasijas donde le vas a poner un contenido. La obra no les habla, sino que en la obra escucha y que cada persona tiene algo especial que pueden decir. En ese sentido es donde la pedagogía y las obras realmente se encuentran. Y es lo que... Sí. Perdona. No, di tú. Y en relación a lo que pasa cuando pones The Commons en el museum, es que el museo se preocupa por la fragilidad o la seguridad de la obra en como objeto. Pero tu obra no es el objeto, tu obra es la interacción con el objeto. Y por eso decía al principio que tu práctica tiene algo de una especie de antídoto al fetichismo. No hay ninguno de los objetos que usas que se pueda considerar un arte-objeto que sea de alguna manera algo inamovible o que no se puede, no queda afectado por el proceso. Y me preguntaba, por una parte, el arte-objeto está ahí para ser usado, degradado, practicado, usado. Y por otra parte, hay un interés por formas que están degradadas. En la película decías en un momento que la promesa está degradada. El arte, el espacio público está degradado. La idea de recordar y documentar está degradada en el contexto de Honduras. Esa idea de que tomas formas que están degradadas y de alguna manera degradas formas que están elevadas. Y me gustaría hablar un poquito de esa tensión en tu obra, esa predilencia por encontrar espacios que de alguna manera han sido hasta cierto punto vaciados de sentido. O sea, que tu obra se infiltra en los huecos, en los espacios en que el espacio público no se comporta como tal. O la promesa no se mantiene o ni siquiera es consciente. Ese tipo de gesto. Me pregunto si podríamos hablar un poquito más de eso. Bueno, por un lado es casi inconsciente, ¿verdad? Porque digamos, yo me doy cuenta una y otra vez que en términos de tecnología siempre digo, voy a usar máquinas de escribir o me interesa mucho la fotocopiadora. Voy a comprar una fotocopiadora porque quiero hacer una obra y me doy cuenta, ya no venden fotocopiadoras. Las fotocopiadoras son todas scanners, printers. Y no puedo encontrar una fotocopiadora que es solo fotocopiadora en blanco y negro. Y sin darme cuenta, siempre me atraen estas formas que están a punto de morir. Como no soy totalmente nostálgico, no voy a hacer una obra con una máquina al vapor, pero me interesa como ese momento donde algo está moribundo. No sé por qué. Yo creo que parte de esto es, yo siempre creo que es de crecer en Honduras, donde hay como un clash tecnológico siempre, donde cuando apareció el primer banquero automático en Tegucigalpa, había como una inauguración y vino creo que el obispo de la ciudad a echarle agua bendita al primero y había un burro que estaba atado cerca y era como hay un animal de carga, está el sacerdote, está la tecnología nueva, todo está pasando al mismo tiempo y creo que ese estado donde el futuro y el pasado se mezclan es hipotéticamente, yo creo que viene de crecer en un lugar como Honduras. Es interesante porque hablamos antes brevemente de la idea de la crítica de que se hace al monumento performativo de que siempre es algo sobre el presente, que no tiene sensibilidad para el pasado o para el futuro. Y precisamente lo que una ve en tu obra no solamente es un interés clarísimo en la idea de imaginar una comunidad futura, sino también una especie de fascinación por el anacronismo como una temporalidad compleja. Siempre usas tecnologías que están a punto, son casi casi obsoletas. Me recuerda un poquito, sé que te gusta mucho el cineasta Tahir Rahimi, cuando él habla de la tercera vía,
cuando dice yo hago mis cámaras y mi cámara puede ser de bambú, porque utilizo la tercera vía. Y hay algo de eso en tu trabajo que tiene que ver con entender el anacronismo, la obsolencia, como una temporalidad con potencial, como una temporalidad que no está cerrada, sino precisamente que está abierta y que es una puerta hacia una potencialidad que obviamente habla de futuro. Y me pregunto si podríamos hablar de eso en relación con otros proyectos también. Es una obra, una carrera extensa, hemos hablado de 3 piezas y en 30 años has hecho muchísimas, eres un artista increíblemente productivo. Y me pregunto, ¿cuánto te diste cuenta de que tenías ese interés? Porque también tienes un interés en el lenguaje científico, en el descubrimiento, en el experimento científico, en el laboratorio. La tecnología siempre ha estado ahí. Y me pregunto, ¿cuándo te diste cuenta que el desplazamiento temporal tenía que ver con relación con la tecnología? Muy rápidamente, yo creo que empecé a... Porque por un lado tengo 54 años, entonces mi relación, todavía pienso... Cuando yo tenía, era quinceañero y 16 años, todavía estaba en ese discurso del tercer mundo y de que el tercer mundo no tenía que ser como el primer mundo, que tal vez podría haber la tercera vía. Todo eso todavía estaba de moda, digamos, o todavía me influenció. Entonces, cuando yo llegué a estudiar en los Estados Unidos para la universidad y empecé a escuchar del postmodernismo, yo me di cuenta como, obvio, ¿verdad? Es como, no somos originales. No hablamos nuestro propio idioma, no estudiamos nuestra propia historia. Entonces digo, yo tengo que hacer una obra donde nada es original. Entonces empecé a hacer recreaciones de descubrimientos famosos, pero aún más perverso, porque no eran los descubrimientos famosos, sino como el que descubrió el avión 2 años más tarde que se descubrió el avión. Siempre era como un poquito como... Entonces, para mí era una manera de decir, soy posmoderno, soy del tercer mundo, no soy original, no creo nada. Y todo es performativo, ¿verdad? Uh-huh. Simplemente que es otra lectura de un texto que ya existe. Eso siempre me ha fascinado. Entonces, porque claro, ¿verdad? Es como mi mamá es de la Argentina, es como Borges. Es como el lector es más creativo que el autor. Entonces yo digo, yo tengo que ser lector nada más. Y eso del descubrimiento tecnológico empezó a pasar a descubrimiento geográfico, pues hice obras sobre ese tipo de descubrimiento. Y después me di cuenta que el protagonista tenía que ser el otro, no yo. Entonces las obras cambiaron y el protagonista se volvió el público. Pero lo tecnológico se queda ahí, es como... No sé cómo explicarles, como en Public Trust podría ser una pantalla. Pero no es. No, es peor que dictar y recordar. No hay ni máquinas de escribir, es como... No hay electricidad. No, es como Gutenberg, es como... Total. Es el principio de la imprenta y es como una referencia que me encanta meter ahí. Pero es interesante porque cuando dices rápidamente no creo en nada, no soy original, parecería... estaría escribiendo una obra cínica y tu obra no es en absoluto cínica. Y me pregunto si podríamos conectar esa idea de esa fascinación por la tecnología medio obsoleta, que es una tecnología mucho más vinculada a la mano, a lo táctil, y a la idea del cuidado. Porque hay algo, en cuanto tú dices, sí, estoy preocupado, hablo de la persona que descubre al avión 2 años después, estoy inscribiendo... textos, historias que hemos perdido. Hay algo que tiene que ver no tanto con los cinismos, sino con la idea del cuidado, de dar atención, de prestar la atención a algo que está a punto de desaparecer. Y me interesa cómo lo conviertes en una especie de espacio que precisamente porque hasta cierto punto está fallando, es un espacio poroso que te permite intervenir y te permite imaginar algo que todavía no está ahí. Algo que sí, no te inventas nada, pero al mismo tiempo... al no inventarte nada y usar esas tecnologías que están a punto de fallar, intervienes y colocas algo nuevo que no estaba ahí. Entonces, me pregunto si puedes un poco reflexionar más sobre esto en voz alta, porque me parece increíblemente interesante y hay algo en el afecto
de cómo la gente participa en tus obras. Como, por ejemplo, cuando estás en el New Museum o en el MoMA haciendo libros manualmente o haciendo carnets de identidad manualmente. Hay algo en esa tactilidad de la tecnología que tiene que ver con una temporalidad que en realidad nunca existió. Sí, no sé exactamente cómo hablarlo. Es como yo veo la oportunidad. Es como en la tecnología que es más reciente, la usamos, somos unos animales muy raros. Es como la tecnología más nueva es la que usamos más inconscientemente. Uh-huh. No es que estamos como, wow, este teléfono es como mágico. No, hay más oportunidad de tener esa como self-awareness, ¿cómo se dice eso? Como la autoconciencia. De autoconciencia de lo que estamos haciendo con algo que ya es obsoleto. Somos animales tecnológicos y nos encanta la tecnología, es como una extensión de nuestro cuerpo. Es cuando es un poco incómodo que nos damos cuenta que yo estoy hablando y está volviéndose el lenguaje y luego la tecnología que es casi obsoleta me logra que yo puedo exponer los mecanismos sociales que están dentro de esta tecnología. La tecnología no es neutra. Escribir no es neutro. Pero dime. No, que esa materialización de la mediación a través de la tecnología la realizas precisamente por la intervención inmaterial del tiempo. Hay una cosa muy bonita en el trabajo, en que constantemente pasas de lo material a lo inmaterial. Somos capaces de tocar esa tecnología precisamente porque es una tecnología que no nos pertenece, porque viene de otro tiempo. Y es algo que si uno ve, por ejemplo, las dos retrospectivas, la de Icon Gallery y también la de Houston, está como muy claro en la narrativa de tu proceso. Quizás sería el momento de abrir la conversación al público y me gustaría ahora invitar a que se nos uniera Natalia Aguilar Vázquez. Natalia es una estudiante del Departamento de Español y Portugués, una doctoranda, y está escribiendo una tesis fantástica que se llama Households Assemblages, Theories of Livelihood in Contemporary Mexican Colombian Installation Art and Literature. Hola, Natalia. Ella va a moderar la discusión y las preguntas del público, y espero que también tengas preguntas tuyas, Natalia. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Quería comenzar agradeciéndote a ti, Sara, a Paul, al King Juan Carlos Center por invitarme a ser parte de este conversatorio que ha sido maravilloso y una lección, yo creo que para todos los que somos amantes del arte y los que incluso nos estamos comenzando a aproximar al arte, incluso cuando no somos expertos, ¿no? Voy a encargarme de transmitir algunas de las preguntas y comentarios que las personas nos dejan a través del Facebook. Sin embargo, los incentivo a todos los que aún nos ven, que si se les ocurre algo, pues lo publiquen. Y me gustaría comenzar con una pregunta sobre la promesa, a propósito de la última obra que ustedes ambos discutieron. Y la pregunta es sobre... lo que implica la promesa, ¿no? La promesa como un contrato. ¿Y cuál sería la responsabilidad de cumplir esa promesa? Y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad del artista, si hay alguna, ¿no? En relación a la promesa que se publica en el espacio público a través de tu obra, Paul. Todo el mundo quiere saber. ¿Y cómo vas a saber si cumplieron la promesa? Y es muy raro que ponen esa autoridad en el artista. Y lo interesante es que esta obra ya lleva 4 años y la hemos mostrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 lugares. Y muy pocas veces, pero de vez en cuando me llega un email o un mensaje a través de Instagram que me dice, ¡cumplí mi promesa! Y alguien me manda algo como, escribí el libro que dije que iba a escribir, o terminé mi doctorado. Y no creo que, esa creo que no es mi responsabilidad. Lo bonito de la promesa es que es dónde exactamente reside la autoridad que autoriza la promesa, ¿verdad? Lo interesante de la promesa y esa de que está perdiendo su poder es que
en antaño, digamos, estaba leyendo que en la guerra de independencia de los Estados Unidos, si los ingleses capturaban a un revolucionario americano o viceversa, podías ir o a la cárcel o podías jurar que ya no ibas a luchar. Y si jurabas que no ibas a luchar, decían, ok, regresa a tu finca o regresa a tu granja. Y la persona regresaba a su granja y le decían, ah, qué bien, te escapaste, ahora puedes luchar otra vez contra los ingleses. No puedo, no puedo, porque eso es que nos parece ahora imposible, ¿verdad? Sobre todo en la era de Trump. Pero, ok, ¿dónde, quién está verificando que ese revolucionario está cumpliendo su promesa? Ese poder reside en el lenguaje mismo, reside entre todos nosotros. No sé dónde se ubica. Y esa es la maravilla de... Esa es la maravilla de trabajar con las promesas en esa obra. También tengo una obra que es la inverso, que es donde la gente miente. Y también hay ese tipo de... como de delicia, que no sabes exactamente dónde está contenido la autoridad que dice que esto es verdad y que esto no es verdad. No sé si responde tu palabra, pero definitivamente no es mi responsabilidad. No, de acuerdo. Creo que, sin embargo, hay algo muy interesante en esa pregunta que creo que también tiene que ver, no necesariamente con tu rol como autoridad o aquel que dice y al que hay que cumplirle las promesas, sino de tu rol como artista, ¿no? Y creo que a través de tu obra vemos cómo el artista cambia. Cómo el artista adopta diferentes posiciones en diferentes ámbitos sociales, ¿no? Y mencionabas esa otra obra donde las personas mentían, y en esa obra también te vuelves notario, ¿no? Juegas sí. También los papeles, digamos, con el poder que tiene el artista de jugar diferentes papeles. Entonces quería preguntarte precisamente sobre ese cambio, sobre esa capacidad de habitar diferentes espacios por tu posición de artista, ¿no? Y... Sí. ¿Cómo te ves? Si has notado que hay cambios en la relación, sobre todo en estas obras de participación, entre el público cuando tú cambias de posición o de rol en diferentes obras. Por cierto, que con Public Trust pasó algo muy... sucedió algo que ha cambiado mi obra mucho. En Public Trust, porque iba a ser... Era muy ambicioso el proyecto. Lo íbamos a hacer por la primera versión, lo íbamos a hacer por 3 semanas, todos los días, todo el día, cuando hubiera luz natural. O sea que era imposible para mí hacerlo todo. Entonces fue la primera vez que escribí un guión y contraté y tuve que decidir qué tipo de persona puede hacer mi rol ¿Cuánto voy a determinar lo que dicen? Entonces casi tuve que escribir como una pequeña obra de teatro y tuve que hacer como un llamado y tuve que entrevistar a diferentes personas. Y lo que me di cuenta, lo que le empecé a decir a la gente, digo, no estás actuando, estás en servicio. Es más similar a ser la persona que trabaja en el Apple Store, donde... Obviamente eres un empleado de Apple, pero obviamente también eres tú. O cuando sirves comida, era como el mesero, obviamente es una persona con su propia personalidad, pero obviamente están aquí para tu servicio. Entonces creo que ese es, no sé si respondo, pero ese es el artista, por lo menos en mi obra, está en servicio al participante. Eres tú y no eres tú, ¿verdad? Eres como... Estás, sí, es como no puedes completamente suprimir tu personalidad, pero también tienes como que adaptarte a la persona. Y también lo que me di cuenta es que yo pensaba, todas estas obras dependen en mi personalidad. Pero para Public Trust habían una docena de no sé qué llamarlos, no eran actores, pero 12 personas que hacían el ritual y uno era como callado, la otra persona hablaba bien fuerte, la otra persona era chistosa, la otra persona era seria y todos lo podían hacer a su manera. Y de ahora en adelante siempre escribo un guión y siempre me doy cuenta que
la dinámica va a funcionar aún sin mí. Bueno, o podría, si lo hago correctamente. Escribir el guión y de no saber cómo pensar cuál es el rol de estos otros participantes, ¿verdad? Porque también, pero también tienen un poco de agencia como el artista. Me hace pensar en la burocracia y en los procesos burocráticos que de alguna forma tu obra, no quiero decir que transgrede, pero juega con ellos. La obra no trata de salirse ni de criticar los procesos burocráticos, sino de insertarse en ellos, ¿verdad? Y de alguna manera tal vez encontrar una nueva eficacia o una nueva manera de participar de esa burocracia y hacerla funcional. Uh-huh. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre la relación precisamente entre proceso artístico y los procesos de las instituciones, que también tiene mucho que ver tal vez con el uso de todas estas tecnologías a las que Sara se refería, ¿verdad? Y de también el uso de sellos, de firmas, dentro de tu obra. Todos esos detalles importan, porque la burocracia, aunque nos saca de quicio, la burocracia participamos con la burocracia, es una forma participativa, ¿verdad? Entonces, digamos, para dictar y recordar, yo fui y saqué formularios del gobierno, entonces, porque digo, las hojas donde escriben las mecanógrafas no están en blanco. Son formularios, de cierta manera, que utilizan el mismo font, el mismo color de tinta, ciertos detalles tipográficos, porque dan cierto confort. Es como, no es un papel en blanco sin límite. Es como, hay un cuadrado azul donde yo tengo que poner una X en la fecha y ta, 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 ta. Es como, aquí va mi firma, aquí va mi sello. Y en Honduras decimos te enguatusa. Es como, eso te va enguatusando a participar. Entonces, son tecnologías de participación y las observo. Es como, digamos, me acuerdo el día que me di cuenta que cuando vas al banco y está el lápiz encadenado, el lápiz está encadenado para que no te lo robes, pero también es lo que te indica que puedes usar el lápiz. Entonces, esa tensión en las burocracias son muy interesantes de manera formal. Es como, lo que significa participación también significa que no tengo confianza, no te tengo confianza, creo que te vas a robar el lápiz, pero puedes. Es muy complicado y súper fantástico. Entonces siempre estoy viendo pequeños detalles en las burocracias y los trato de utilizar. Pues sí, no sé si es subversivo, porque los estoy usando de una manera muy similar a las burocracias. Pero creo que de alguna manera haces que el público se ponga a cuestionar esos procesos, ¿verdad? En el tener esta réplica con una alteración de la intención del mensaje. Sí. Pero bueno, yo tengo que pasar a las preguntas de nuestro público. Estaba monopolizando el chat. Hay varias preguntas, sobre todo sobre nuestra nueva situación de distancia social, de Zoom, de alienación, de seclusión. Y es si has pensado tú en estrategias creativas para desarrollar tu obra, a pesar de las circunstancias en las que estamos, sobre todo pues teniendo en cuenta que la participación y verdad, el contacto entre personas ha sido crucial para el desarrollo de tu obra. Entonces la pregunta sería, ¿cómo piensas que la pandemia y la situación en la que estamos ahora afecta tu obra y cómo lidiar o usar esa situación para crear? Creo que de cierto modo tengo suerte porque no soy músico ni tampoco hago obras de teatro donde se tienen que congregar varias personas, todos al mismo tiempo. El arte visual se congrega el público, pero uno a la vez, o dos a la vez, o tres a la vez. Entonces siempre y me interesa mucho algo que habla Michael Warner, que dice que el público tienes que ser testigo de sí mismo. O sea que una cosa es que tú seas testigo de tu participación, pero yo quiero que seas testigo de que eres parte de un público. Por eso cosas como The Commons, hay una concatenación de papeles. O en Dictar y Recordar se van acumulando las historias en la pared. En
también en public trust las promesas van a una pared. Entonces también puedes leer las promesas de otras personas. Es como ya hay distancia social en el arte visual. Cuando sale una pintura, no vienen 10,000 personas a ver las pinturas todas de 6 a 8. Es como, no, la pintura está ahí por 100 años y la gente va pasando una a la vez, excepto en la Mona Lisa, ¿verdad? Donde hay como todos los turistas. Pero entonces, de cierto modo, no me ha afectado mucho. Estoy trabajando ahora en un libro, porque estoy pensando un libro de calcomanías, de stickers, porque digo, ah, esa es una manera de que puedes participar tú solo y de una manera privada. Así que por un lado estoy como, tengo suerte porque digo, ya tengo un arsenal de cosas que puedo usar que se adaptan muy fácilmente a la pandemia. Por cierto, tengo una obra ahora. Public Trust apareció 2 veces ahora este otoño, en Cleveland y en Denver. Y en Cleveland simplemente lo hicieron afuera y sucedió sin problema. O ahora tengo una obra en Socrates que también está afuera. Entonces es muy fácil para la gente de participar. Una pregunta que creo que también se relaciona un poco con cómo nuestras nuevas, nuestras interacciones se han visto mediadas ahora por el Zoom y otras tecnologías. Y como hiciste notar, tu obra tiene que ver también con esas tecnologías obsoletas o casi obsoletas, ¿verdad? Entonces la pregunta tiene que ver con la transformación de tecnologías. ¿Y cuál crees tú que ha sido el rol de esta transformación de las tecnologías con la manera en la que nos relacionamos y con el lenguaje emocional y afectivo en nuestra relación como sociedad y con el arte? Ahora en este momento de la pandemia. Sí, y en relación también con nuevas tecnologías, ¿no? Teniendo en cuenta que tu obra precisamente quiere relacionarse con la materialidad de unas máquinas que parecen ya ser obsoletas, ¿verdad? Entonces, a la luz de las nuevas tecnologías, ¿cómo ves este relacionarse o este afecto entre personas? Creo que tenemos que usar estas tecnologías de una manera un poco más sagaz, ¿verdad? Es como, yo, digamos, soy profesor y si hay alguien en la audiencia ahora que es estudiante o profesor, sabe que un seminario vía Zoom es que te quieres suicidar después de 3 horas. Entonces, el semestre pasado, obvio, tuve el mismo problema con mis alumnos. Entonces, di un paso atrás. Digo, ¿por qué tenemos que hacerlo en video? Entonces, usé una tecnología un poquito más obsoleta. Lo que hicimos es, tenemos la tecnología para todos poder escribir en un documento al mismo tiempo. Entonces, dejamos de usar audio y dejamos de usar video y teníamos un Google Doc donde todos escribíamos al mismo tiempo. Cada uno elegía un color distinto y un font distinto y lo hizo más lento. Regresó un cierto tipo de tactilidad y porque pareciera que no hubiera tactilidad, pero había tactilidad porque no sabías en qué parte del documento alguien estaba escribiendo algo. Entonces siempre estabas como yendo hacia arriba y viendo que los comentarios siguen acumulándose en cierta página y desbordándose y empujando el texto a la otra página y luego tú ibas al final y empezabas otra discusión. Entonces había como algo que se simulaba a moverse en un espacio, aunque fuera el espacio de una página. Y una vez, como a medio semestre, dijimos, esto es un poco raro, no nos hemos visto en 6 semanas. Tal vez deberíamos regresar a video y audio. Y colapsó la conversación y regresamos a escribir todos al mismo tiempo en un documento. Entonces, estas tecnologías... es como... Había un historiador de arte que conocí y dijo, no todas las tecnologías se vuelven un nuevo medio de arte. Tiene que haber como un cambio de percepción para que una nueva tecnología realmente pueda trascender solo ser tecnología y volverse una forma de arte. Y él, digamos, discutía que la pintura al óleo revolucionó la pintura, pero era una tecnología que existía por cientos de años. Pero nadie pensaba que tenía un uso para el arte.
Pero durante el Renacimiento, cuando la gente dijimos, tenemos que dibujar y pintar, pero observar lo que estamos pintando, y dijimos, ah, la témpera se seca muy rápido. No podemos observar y pintar al mismo tiempo. Digo, ah, pero este tipo de pintura que no sirve para nada, excepto hacer escudos, sería muy buena para pintar. Entonces pasó de témpera a óleo. Para mí eso es como una metáfora, es como todas estas tecnologías tenemos que encontrar la agencia de usarlas a nuestro favor y no siempre decir lo más nuevo es lo mejor. Esto me hace pensar un poco en la obra, en esta de las mentiras y también el mismo principio en dictar y recordar, ¿verdad? De publicar lo que se ha dicho y se ha puesto en el papel, en la pared, ¿verdad? Y tú hablas precisamente de cómo usabas en la clase y en estos nuevos foros, pues Google Docs para precisamente usar el documento compartido como un espacio compartido. Uh-huh. Entonces, creación de nuevos espacios. Me interesa, sobre todo porque vemos que en unas de tus obras llevas esto al espacio público, pero ¿qué pasa cuando son las confesiones o las mentiras las que son pegadas o puestas en el espacio de la exhibición, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese espacio? Entonces mi pregunta es sobre precisamente el espacio que modifican estos mensajes que son puestos en la pared. ¿Verdad? ¿Cómo entiendes tú este nuevo espacio? ¿O si no es nuevo? Es una pregunta muy difícil. No sé si cambia el espacio. Si lo cambias temporalmente, ¿verdad? Es como, digamos, la exhibición con las mentiras sucedió una vez en el New Museum y se acumularon por 3 meses. Y la gente iba a la exhibición y muchas veces no participaba y se pasaba 30 minutos leyendo mentiras. Y lo interesante es como, no, transforma el espacio que vas al museo a ver la obra del artista, pero de repente vas al museo a verte, ¿qué exactamente estás viendo? No estás viendo la obra del artista, estás viendo, y hay un voyerismo, la gente se quedaba mucho tiempo, porque es eso de ver y reconocer otras personas, y tal vez te reflejas, o tal vez... Es la diferencia, no sé, pero la transformación del espacio es que tal vez se vuelve un espacio en común. Ahora dijiste, ah, sí, pensé, ahora estamos en, veo 6 espacios separados con 6 videos separados, el productor, el interlocutor, ¿verdad? Pero si todos no estamos en un espacio en común, a pesar de todo. Entonces, tal vez la transformación ideal, y si puedes romper esas barreras, y empiezas a sentirte que es un espacio nuevo porque realmente es un espacio en común. Es una idea muy abstracta, pero también creo que es lo que nos falta, ¿verdad? No, este sentimiento de comunidad falta mucho. A pesar de todo, se están muriendo cientos de miles de personas, y si todo el mundo utilizara una máscara, muy simple, si tuviéramos ese sentido de comunidad, que mi cuerpo y tu cuerpo están en el mismo espacio, hasta tal vez son un mismo cuerpo, un cuerpo público, se acabaría la pandemia, por lo menos habrían menos muertes. Pero tenemos un gran perjuicio en contra de esto. Y estas tecnologías permiten la transmisión de este perjuicio. Y tal vez hasta nuestros espacios públicos transmiten este perjuicio. Hay otro par de preguntas que saltan a otros temas. Nuestros oyentes quisieran saber un poco sobre tu rol como artista en relación con las instituciones artísticas. ¿Cómo tú has navegado estos diferentes espacios, sobre todo con obras, y pienso en aquellas que precisamente comentan los procesos burocráticos, pero que también juegan con medios y formas artísticas que son tradicionales de la historia del arte, pero con una transgresión, ¿verdad? Entonces esa pregunta va dirigida a ese aspecto de tu obra y la relación con las instituciones artísticas. Yo creo que más que las tradiciones, lo que yo he visto es que, y tal vez es muy...
tal vez es muy estructural, pero creo que la diferencia entre las diferentes instituciones tiene que ver mucho de si son, qué tan públicas son esas instituciones. Digamos, yo tuve un proyecto para la Bienal de Sao Paulo donde le cambié el candado a la puerta principal de la Bienal y que la gente que visitaba la Bienal, había un ritual y una transacción, podían irse de la Bienal con una llave y ellos podían entrar por su cuenta cuando estaba cerrado el pabellón al edificio. En Brasil, las artes, los museos reciben fondos públicos, son del Estado y es una democracia. Lo que significa es que el museo se percibe a sí mismo como la propiedad del público. Entonces, en ese museo dijeron, ok, hagámoslo, no hay problema. Este museo le pertenece al público. O sea, simplemente estamos recalcando esa relación. Eso creo que jamás podría pasar en un museo de los Estados Unidos, donde la mayoría le darían la llave a las 12 personas que dan la mayoría del dinero, sin problema. Yo podría hacer esa obra, pero no podría hacer esa obra donde le dan la llave a los 5,000 visitantes mensuales. Entonces creo que al hacer esta obra lo que yo encuentro es que empecé como a mapear este tipo de relaciones. Digamos, la pieza en Sócrates es una institución pública, pero es en un parque que es un parque público de la ciudad. Eso permite cierto tipo de expansión de lo que se puede hacer, de lo que mi obra puede hacer ahí. Pero si fuera una galería privada, entonces hay una reducción de lo que es posible. O tal vez eso es una manera muy simple de pensarlo. Tal vez la obra se tiene que dirigir a diferentes personas, porque no es tanto el espacio, sino es como quién tiene el poder en cada tipo de espacio. Y si estoy hablándole a la persona que tiene poder o a la persona que no tiene poder. Y cómo puede ser que la obra haga que el poder fluya de un lado a otro. O a veces la obra simplemente indica que no puede fluir el poder de un lado a otro. Tal vez suena súper marxista, pero así es como lo veo en la práctica. Eso es lo que pasa cuando estoy haciendo la obra y estoy hablando con las diferentes personas responsables. También hay una pregunta sobre going digital. Ah, sí. No sé si has alguna vez pensado en crear un public trust por Zoom. Ok, todo el mundo tiene que saber algo que muy pocas personas saben, que yo llegué a la universidad no a estudiar arte, sino que yo estudié informática. Y llegué muy cerca, era como informática, arte, informática, no sé. Y es como, bueno, ahora 30 años más tarde, nada. Pero en ese momento yo tenía un conocimiento at the cutting edge de la informática. Entonces, casi no tengo ese fetiche de la tecnología. Es como, porque realmente nada cambia. Es como, digamos, cuando empezó la revolución de que podíamos tener metáforas visuales en la computadora, ¿verdad? Fue una oportunidad. Cuando yo estaba en el colegio, dije, esa es una oportunidad, pueden ser metáforas nuevas, totalmente nuevas. Pero fue un momento casi de revolución, pero no, fue un momento súper conservador. Es como, los documentos parecen páginas y cuando ya no los usas, los pones en un lugar que parece ser una basura. Y cuando los quieres guardar, todo eso es una fantasía. No tiene nada que ver de lo que está pasando dentro de la computadora. Simplemente reinscribe lo que ya conocemos. Entonces, poner public trust en, no sé cómo decirlo, es más interesante reconocer cómo public trust ya está en esta tecnología y recuperarlo. Yo diría, public trust ya está en Zoom. No hace falta ponerlo. Muy bien, pues esas han sido las preguntas del público. Quería aprovechar de nuevo para agradecerte, Paul, y agradecer a Sara por la invitación y por la conversación que tuvimos. Y bueno, a todos los que nos ven, estén pendientes de los próximos eventos del King Juan Carlos, que todos también los pueden encontrar en la página de Facebook. Y eso es todo. Gracias a todos.
Solo recordaros que el próximo evento será a nuestra invitada, la filósofa y activista Marina Garcés. Toda la información estará disponible a través del King Juan Carlos Center. Esperamos que nos podáis visitar para esa ocasión también. Muchas gracias. Adiós.